Estamos con un objeto Camille, presidente de la Asociación Cultural Cofrade del Armenio, Francisco Ojeda Gómez, miembro del Cuerpo de Cantaces de la Hermandad de Cristo. Tiene la palabra el secretario de la Asociación Cultural Cofrade del Armenio, don Juan Miguel Rodríguez. La fotografía que ilustra el cartel de la Semana Santa de la Venera 2015, que en breve momento se va a descubrir, fue elegida mediante la convocatoria del cuarto concurso fotográfico La Venera. El tema del concurso fotográfico era la imagen de nuestro Padre Jesús, atado y flagelado en la columna, en su salida procesional por las calles de San Fernando el domingo de Ramos. Se presentaron al concurso un total de 58 obras pertenecientes a 12 autores. El viernes 23 de enero se constituyeron un jurado para fallar el mencionado concurso, don Rafael Virado Aguilar, vicepresidente de la asociación, don José Antonio García Fierro, hermano mayor de la hermandad representada en el cartel, y don Antonio Quintero como fotógrafo. Tras visionar las obras presentadas y debatir sobre las mismas, eligieron como ganadora la presentada bajo el lema Flagelación. Abierta la plica, correspondió su autor, don José Luis Cardoso Macías. Precisamente para preparar la próxima salida del ministerio.
Ministerio que hoy se presenta en este café. Aún me lo ponía más complicado, porque llegué a pensar que podría ser que me gustara aportar el Ministerio para este año, para lo cual tendría que estudiar la posibilidad de darte cabida en mí, porque la altura de los palos, y ya conocemos aquí, no tiene calidad de Ministerio, al menos por lo menos de este. Yo pensé que no podía perder la oportunidad de que una persona como tú, por el trance que has pasado y por el turismo como cofrado y cargador, formar parte de mi cuadrilla. Tenía que inventar lo que sea, pero en este momento recibo el siguiente mensaje. Me gustaría que me presentase el cartel de la ley. Con este mensaje se desvanecieron todas mis ilusiones de que fueras cargador, el cargador pretendido para formar parte de esta cuadrilla. Pero abriste otra ventana ilusionante. Poder presentar titular de mi hermandad en un acto tan consolidado con tanto prestigio cofradileño como es el que organiza esta asociación. Este año 2014, que ilustra la fotografía del cartel, fue doblemente especial para mí. En primer lugar, retorné a formar parte del cuerpo de capataces de mi hermandad, en este caso, del paso del incendio. Es un orgullo a nivel personal, como hermano de la hermandad, poder haber dirigido a los dos titulares. En segundo lugar, porque la persona que hizo que pudiera estar aquí hoy, perteneciendo a la hermandad a la que él previamente perteneció y generó en mí la devoción de esos titulares, precisamente dejó de acompañarme este día, 13 de abril de 2014, domingo de la tarde. Momentos antes de iniciar el recorrido presidencial de nuestra querida hermandad, papá, de las manos agarrados de mí, con la mirada perdida por la intensa agonía, una decisión debía tomar, poderlo acompañar a este Cristo que hablamos. No sabía si me equivocaba, porque contigo no pude estar en este momento final. Lo que sí seguro estaba, que ya ese día me abandonaba. Me acerqué y te besaba, porque la decisión estaba tomada. Parece que deseabas que a Cristo nos acompañara. Quiso hacer la casualidad que cuando con el dintel ya se asomaba para mostrar su mirada, ya no te mirabas. Como si tu último aliento él se lo llevara. Para que esta noche tan especial ya pudieras descansar junto a sus pies, aquello que tantas veces pesabas. Y desde el cielo celestial me ayudaste en el caminar de esta, a mi fe, tu última salida posicional. Mirar esta estampa me lleva a tocar recuerdos de mi infancia y adolescencia. Mucho de esta vivencia ha quedado marcada en mi retira cruzada. Durante esta etapa de vida, se han cimentado gran parte de las amistades que hoy en día sigo conservando. Son más de 25 años y día tras día me demostráis los valores de los grandes amigos. Cada uno hemos seguido por los caminos que nos han conducido nuestros destinos laborales y familiares. Pero cuando nos hacemos falta, estamos ahí. Podemos contar el uno con el otro. Algunos de estos estáis aquí apoyándome y alentándole con vuestra presencia. Y muchos los momentos que hemos compartido, propia del mundo cofrade de aquella época. ¡Oh, qué bien son, verdad! Desde las actividades propias de la ya inexistente junta auxiliar, como la recogida de cartones todos los sábados por la mañana, panduro de juguetes para la campaña de niños y juguetes, los días de postulaciones con nuestro amigo Jorge Ponce, que os traía con la misma fuerza, sin descanso ni para beber agua, la verbena típica con las paredes nocturnas, trofeo de fútbol, así como que alguna broma típica de aquella época cofrada, como por ejemplo el tan desconocido y buscado nivel del mar. Que aquellos nobles buscaban en otras hermandades y, si podía ser, la que estaba más lejos de nuestro querido almacén, mejor. Pero sin duda, dentro de nuestra hermandad, una de las vivencias que más marca a los jóvenes y a los que no lo eran tanto era la tan esperada noche del sábado de flores, previo al domingo de Ramos. Este era para nosotros un momento inolvidable, cuya hazaña nos ha impregnado profundamente
y que es tema de conversación en cualquier reunión con cofrades de tiempo pasado. Esta noche la veníamos a tope. La noche comenzaba cuando subíamos todos los enseres para colocarlos en el pequeño altar de atributos. Posteriormente, al tiempo que ponían las flores, un grupo, y que aquí es el de Nadie, que está el alcalde, con el difunto Manolo Fraga, con su inseparable tía en el bolsillo del pantalón y cada hermano, nos íbamos a dejar los arbolitos de la Gallancha vacíos de la flor de azahar, para que Nuestra Señora del Domingo de Ramos fuera perfumada por el olor anaranjado. No faltaba la típica carrerita por la calle de los Santos o capitanía, para evitar la presencia de la policía, que de vez en cuando pasaba haciendo las luminarias contra los turnos. Ya de entrada la noche, nos reuníamos dentro de la iglesia para ver cómo preparaban las ánforas, las flores, las ánforas de flores, el equipo del vestidor. No faltando broma alguna ni de errores y de alertas por parte de esto. Llegado a este momento, para mí, era y siendo uno de los instantes más esperados. Os pongo en situación. El paso de misterio de nuestro Señor, como lobo a barniz recintado, en el silencio de su altar, y todos sus puntos de luz encendidos para quemar la fe. Es el momento donde podemos admirar su mirada compasiva, momento de reflexión, de petición, de enorme recogimiento interior, de tenernos cara a cara. Nos encontrábamos en el punto casi final, ya era hora de descansar, después de la noche tan ajetreada y movilita, teniendo en cuenta que al día siguiente tendríamos que realizar nuestra actuación de penitencia. Después de ello, y manta en mano de aquellas verdes o grises típicas de cuartel, que no la complicaba, nos disponíamos a dormir en el almacén y allí esperar la deseada apertura de nuestro antiguo perperris y ver cómo amanecía el día. Entonces sucedía otro instante importante. Dependiendo de la cara con la que se acercaba aquel centinela de turno, así respondíamos nosotros. Si se reía, ya sabíamos que el tiempo nos iba a acompañar. Si por el contrario no se manifestaba por su vez que era tristeza, teníamos claro que ese día lo íbamos a tener difícil para reflexionar. Después nos quedaba el último momento, y no por ello menos importante, con el que se agranda nuestro anecdotario de vivencia cofrade, el desayuno. A pesar ya del cansancio y la falta de sueño, es un verdadero anecdotario. Ya cuando los últimos presentes en ese momento nos reuníamos el 44, en plena Plaza del Rey, recopilábamos y recordábamos aquellos aspectos que más nos habían llamado la atención de esa esperada noche, la del sábado de flor. No faltaba el comentario jocoso de nuestro querido amigo Joaquín Neto, con el cual, junto con Carlos Montecinos, Rafa Castañeda, Joaquín Callejón, Dani, el difunto de Juan y otros más, hemos compartido muchas de estas noches. Señores, esto está acabado. Disfrutadlo porque ya se ha ido la Semana Santa. Todos los que estábamos alrededor, con churros en las manos y con un café bastante cargado, lo miramos de forma desafiante y con cara de tratamiento, porque en realidad no queríamos que fuese. Y ya tras este desayuno comenzaba el esperado Domingo de Ramos. Como cada año, nos levantábamos temprano, sin descansar, mucho tras la noche comentaba. Intentábamos debutarlo solo, escribirlo al máximo. Comenzábamos con la visita a la hermandad que nos acompañaba en nuestro profesional, convirtiéndose en un ritual ya tradicional año tras año, en este día tan especial. Posteriormente nos acercábamos de nuevo a nuestro templo para poder contemplar a nuestros titulares, soldados en su paso, visitados por un público muy numeroso, antes que la puerta del templo se vaya a cerrar para poder preparar la salida profesional. Como cargador y capataz, en esta mañana de Domingo de Ramos también se produce un momento muy esperado, el de la puesta en carrera del paso del misterio. Esta maniobra es deseada y añorada por todo cargador de la hermandad. Algunos años fueron realizados por cargadores del Cristo y de la Virgen. En los últimos años, solo los portadores del Señor son los que tienen el privilegio de hacerlo. En el silencio de la iglesia, tras haber cerrado su puerta a 1:30 aproximadamente, el paso del misterio es trasladado desde el altar de la hermandad hasta el de nuestro patrón San José, para que lo proteja y lo ampare hasta que poca hora más tarde, delante de él, el Señor de la Columna inicie su caminar por las calles de la ciudad. Y llegada la tarde, previa a la salida en la sacristía, se preparan con
cortejo procesional. Una vez que están las secciones colocadas y separadas por sus correspondientes atributos, precedidas por la cruz de guía que se encuentra encaramada, para que los hermanos mayores, los hermanos, perdón, designados por su antigüedad, sean los encargados de proceder a la apertura de la puerta principal y dar comenzada otra, salida presidencial. Junto con estos momentos vividos en mi infancia y adolescencia cofrade, la Asociación Cultural Cofrade La Guerrera también forma parte de aquí. Recuerdo esos primeros boletines que publicabais en los años 20. Todos los cofrades estábamos deseando de tener ese precioso tesoro por su calidad y por su extensa información. Y eran muchos, entre ellos yo, los que muchos años nos quedábamos sin él. Pero como podéis ver, aún conservo algunos de ellos. No se puede entender la Semana Santa Isleña sin la Asociación Cultural Cofrade La Guerrera. Esta se funda el 8 de diciembre de 1921, festividad de la Esperanza. El nombre elegido para dar título a la misma, la venera, hace referencia al objeto o artículo autóctono. Se puede entender como un símbolo que representa las distintas hermandades, en otras localidades llamadas venarias. Pero lo realmente importante no es el continente del nombre, sino el contenido del mismo, su significado, su profundo. Llevar este objeto simboliza pertenecer o identificarse con una corporación. Vosotros, cofrades de la venera, aunque hayáis o sigáis perteneciendo a una o varias hermandades, os podéis considerar hermano del linaje de la Semana Santa Isleña, aunque no sea de forma oficial de cada una de las hermandades. No importa qué hermandad, porque la pertenecéis a todas. Como seguidor y cofrades, os estoy eternamente agradecido. Gracias a todos aquellos que pertenecéis o habéis pertenecido en algún momento desde su fundación, porque lógicamente es de premiar vuestra dedicación. Os lo agradezco desde mi humilde corazón como ingenio y gozado. Desde aquí os aliento y os doy ánimo para que nunca cesséis en vuestra labor. Desde su creación hasta la actualidad, su principal función ha sido la divulgación y promoción de la Semana Santa de San Fernando y sus tradiciones. A lo largo de todos estos años han sido muchos los cofrades que habéis pasado por la misma con tal finalidad y que sin duda lo habéis logrado, otorgando un gran nivel a todas las actividades que habéis y seguís realizando. En las que podemos destacar el citado boletín, dotado de una gran calidad fotográfica, incluso de un enorme proceso selectivo para la elección de la fotografía, tanto de la portada externa como de las iconografías representadas en su interior de las distintas hermandades, que en el último año superaron las 1000 imágenes, lo que demuestra el gran interés que despierta en el mundo cofrade isleño en vuestra actividad más representativa. Es más, el día de la representación del mismo, en los últimos años me consta que se integran de todas para poder asistir al trabajo, registrando en cada edición auténtico lleno propio de estrenos de índole tanto cultural como de otro ámbito de altísimo prestigio. También, desde el año de vuestra fundación, habéis organizado tertulias, siendo la más importante la que lleváis a cabo después de cada Semana Santa. Así como la entrega del galardón a una persona o entidad que destaque por su aportación a la Semana Santa Isleña, el cual la lleváis desarrollando desde el año 2011, gratificando su colaboración. La entrega de la mesa de latín al pregonero, el concierto en honor a Vivir Lozano, gran director perpetuo de nuestra añorada banda de la Cruz Roja, otra seña de identidad de nuestra Semana Santa. Y como no, esto nos concentra hoy la culminación de la fe. Este acto, podemos decir que tiene dos etapas bien diferenciadas. Una entre los años 1992 y 1996. En esta primera etapa se editaron los carteles de fotos antiguas. Y posteriormente, a este periodo, se deja de publicar para retomarlo a partir del año 2008, en la que ya adquiere el formato actual. Hablar de venera de San Fernando es decir imagen, cartel y caras, símbolo de un boletín cofrade, de charlas y tertulias de diferentes hermandades, de confrades con experiencias y curtidas en temas tan dispares,
desde una gran fotografía de los distintos titulares a otros pequeños detalles. Ha habido penas mortales, pérdidas turistas en la galería, como cualquier persona floral, cualquier elemento de una cofradía. Como algún ser en preparar con el objeto de cultivar, engrandecer y exaltar nuestra Semana Santa singular. Gracias por vuestra forma de opinar, por colaborar y participar con carteles, boletines y tertulias con las que habéis logrado soportar una semana tan especial para el ingenio cofrade, única, propia y tradicional. Gracias por expresar pasado, presente y futuro de esta particular tradición, la de la isla, nuestra Semana de Pasión. Sin duda, la publicación de los carteles, tanto de nuestra localidad como en otras, ha sido y sigue siendo una práctica muy extendida, que a lo largo de los años han adquirido un gran auge. Son numerosas las asociaciones, entidades, cuadrillas, demandades y otras que tienen dentro de estas actividades anuales la publicación del cartel. Es una de sus señas de identidad. De hecho, dentro de nuestra Semana Santa podemos hacer referencia a los tradicionales presentados por JCC, Cuadrilla de Hermanos del Nazareno, Cuadrilla de Hermanos de Cargadores de la Columna, Hermandad de la Caridad, etc. Así como el caso que nos ocupa hoy, el de vuestra asociación. En todos estos carteles que se han publicado a lo largo de los últimos años, sin duda han tenido un papel fundamental la Asociación Fotográfica Isleña FOCODIS, cuyos socios han sido encargados de elaborar numerosas obras de arte que han representado, siguen representando y tengo claro que seguirán haciéndolo a nuestra Semana Santa. Es por ello que no quisiera dejar escapar la oportunidad que me habéis ofrecido hoy para también agradecer a todas aquellas personas que os dedicáis de forma plena, prácticamente, abandonando vuestra forma de disfrutar esta Semana de Pasión para dedicarla ahora, la de la fotografía. Seáis los profesionales de la imagen, derrocháis vuestra inspiración fotográfica con el objeto de posteriormente presentarla o no a los diferentes certámenes, sin recompensa económica alguna, solo de forma altruista. Es más, con el paso de los tiempos y con la presentación, con la pretensión de aumentar la calidad final, no solamente invertís tiempo en la formación, sino también una inversión tecnológica apropiada que supone un gran esfuerzo económico. Tengo el gusto de conocer a algunos de los componentes de esta asociación fotográfica y puedo asegurar que antes de tener esta dedicación ociosa de la imagen, son personas de base cofrade y que han pertenecido y siguen perteneciendo a una o varias hermandades. Ellos no tienen hora, en cualquier momento puede surgir la instantánea. El momento de apretar el botón que posteriormente puede ser la que represente a una hermandad o a esta autoridad. Tampoco tiene lugar imposible. Dentro del mismo cortejo, una acera o un balcón para mostrar la perfección en vuestra instrucción. Este es tu caso, José Luis Cardoso, hermano del que naciste de la hermandad de los estudiantes, solista, cofrade y fotógrafo, dedicación laboral, dejando huellas de verdadera calidad como se muestra en este cartel ganador, y como ya lo hiciste en los años 2009 con el cartel del Cristo de Amor, que los años 2011 y 2012 de forma consecutiva el Baral, en el 2013 el cartel de María Auxiliadora, en el 2014 alcanzaste varios ganadores, el segundo premio de la hostelería para ilustrar el itinerario de dicha entidad, el cartel del patrón de la vecina localidad de Chiclana de la Frontera, el cartel de Los Ángeles, y durante el presente año, además del actual ya citado, ha sido designado para el cartel de Astorio y recientemente también será otorgado el cartel del Marco Frade La Cerovía. Además de haber conseguido la publicación de su fotografía en los distintos boletines de muchas demandantes de nuestra ciudad, además de haber sido conseguido la publicación de fotografía en los distintos boletines de muchas demandantes de nuestra ciudad. Gracias a este instante, a esta milésima de segundo que fuiste capaz de captar, en una red tan peculiar y cofrade como la que en la imagen se muestra, la de la corte,
alguna que otra vez, no haya pasado por esto. Tan cuestionado últimamente, en donde hay algunas corporaciones que en pro del recogimiento han decidido dejar de concesionar este año. No hay nada tan peculiar que la calle de la Corte para esta estampa sacar, de borriquita y humildad que le preceden adelantadas en su largo caminar a la corporación presentada. Para el siguiente día pasar, Medinaceli, Ezeomo y Afligidos, por este bulevar a lo largo de sus vestidos. Caridad y Huerto hacen el martes, para que a mitad de la semana, Veracruz y Gran Poder, el miércoles volver. Misericordia y Rescaída, el jueves al atardecer. Para que desde la mañana de la cacería prosiga su largo caminar, perdón por esta vía. Solo queda por transitar Santo Entierro y Desamparado, orando su circular por un pueblo completamente admirable. Todas estas hermandades no se pueden olvidar de esta calle tan especial con su teatro constitucional, de su nombre titulado el de las Cortes llamado. Cuántos crucificados en ella han sido ilustrados en boletines y carteles relatados por los especialistas de la imagen encantados. Ya sea a pie de la acera o desde la parte delantera del misterio, del perfil o la cartera, del respiradero o la trasera. ¿Es esta la de la Corte una calle tradicional del isleño itinerario cofrade, parte de procesionar de las distintas hermandades? Gran parte de la cofradía en el 2014 consiguieron realizar su estación de penitencia por esta calle constitucional. La de la calle de la Corte, la de la Roma Zahar, por los naranjos a rozar, su flor al madurar. Ya se aproxima la nueva salida de esta sensacional estampa, la del Cristo de la Columna, su amada y su querida, su madre a bien de las lágrimas, con su vaquero enredecido por el duelo de sus hermanos queridos. Pilatos, que no quiere complicaciones con los judíos, le envía a Herodes, pero de nuevo la comitiva vuelve a él. Quizás pensando en salvarlo, ordenan que lo azoten. Jesús es defectivo. Le atan las manos a una estaca o columna quedando estorbado. Dos individuos lo azotan desde atrás con el flanco. Es este el relato bíblico de la pasión de Jesús que aparece en el primer plano de este cartel de valor. Para la denominación de nuestro Padre Jesús de la Columna, titular de la Hermandad del Domingo de Ramos. Posterior a la misma, prosigue el cortejo con la parte correspondiente a las secciones de la Virgen, para finalizar con su madre, al fondo de la calle. Es una calle que forma parte de la travesía procesional de muchas hermandades isleñas, ya que de las 27 que configuran la Semana de Pasión isleña, fueron 16 las que transcurrieron por mí. Fue un momento oportuno el caminado de José Luis, ya que fue tras una parada que hizo el paso en el del misterio, el cual tengo el privilegio de dirigir. Me pediste con la parada debajo del balcón en el que te encontrabas encaramado. No fue queriendo, pero sin duda me hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho, ya que con esta estampa han logrado herir la sensibilidad de cualquier cofradía isleña. Por los numerosos detalles representados en la misma y que representan en gran medida gran parte de su Semana Santa. Como hermano de la hermandad que ha fortalecido, ha conseguido despertar aquel sentimiento que nos hace pertenecer a esta y no a otra. Colorido, devoción, gentío, azahar, agrupación musical, el morado, el caoba, etc. Todos estos son componentes que aparecen y se identifican con esta hermandad. Es impresionante la mezcla de los distintos colores. En primer plano, resalta la imagen contrastada de nuestro titular, junto con los dos aliones, sobre un tapete cuadriculado en blanco y negro, sobre los que reposa la imagen aceptada. Ese blanco y negro de las losas tan característico y peculiar de este misterio se pierde para dejarlo llevar por el gentío que rodea a ambos lados del cortejo procesional, propia de un domingo de Ramos de nuestra ciudad, con las ganas que se acoge a esta Semana de Pasión.
manifestación que acaba de comenzar. Entre este gentío se denota la presencia de los árboles típicos primaverales, los naranjos, con su flor peculiar, el azahar. Es este olor el que os anuncia en gran medida el cambio de estación, el paso a la primavera. Detrás del paso de misterio podemos observar la presencia de la incondicional agrupación musical. Es impensable la disposición de ambas, la agrupación ya forma parte de la hermandad. La agrupación ayuda en el transitar de los pasos por esta calle de complicadas maniobras, por su excesiva estrechez y por sus numerosos obstáculos, que en determinados tramos condicionan su transitar, muy elaborado y trabajado por sus cargadores y capatazos, pero no por ellos enormemente apreciados. Al finalizar la disposición de la agrupación, se aprecia el inicio de las sesiones de la Virgen, para finalizar con el paso de la Señora. Con el azul del techo y la guarda, como si en el mar estuviera navegando con su paso elegante y suave, con el mismo que la lleva sus demarcadores. Es difícil imaginar cómo en un momento, un instante, ha podido captar un retrato tan completo de su madre con su hijo, que casi a su lado estaba, dándole su cobijo para poder aliviar el sufrimiento y el dolor y con su pañuelo limpiar la sangre y el sudor que está a punto de derramar por las calles de la India, para poder purgar los pecados y carraquinas por las que va a girar. Repleta de ciudadanos que contemplan tu mirada completamente impactado, la parcialmente inclinada, buscando la compasión plena de la humildad, con un paso elegante y al son de tu querida agrupación. Aquella en la que este año ya no está su componente principal, el barba, como se conocía en esta ciudad, gran persona y de enorme calidad. Que ya se encuentra en tu altar, redoblando con el tambor, aquel que tantas veces te tocó, que este año ha tenido la oportunidad de a ti solo poderte tocar. Y así entonarte los numerosos acordes, con su imborrable redoble, que tanto tiempo interpretó. ¿Cuántas veces pasaría junto a él en esta calle de las Cortes para continuar las travesías del largo recorrer de la estación de penitencia de tu hermandad que está duelo por la falta de tu presencia? Tampoco me puedo olvidar de ti, hermano Rosales, que en esta calle nos acompañaba al lado de los Rosales, de su madre a la que amabas, tu virgen de las lágrimas. Junto a Chique también estarás muy cerquita de su peana, para limpiar su lagrimal, que esta primavera nos faltará para secar nuestro soñoso y besado. Con esta imagen han logrado evocar muchos recuerdos cofrades, muchos momentos vividos de esta mi querida hermandad, de todo Domingo de Ramos, con un barrio que adornado y soldado prepara su llegada. Porque, como muchas hermandades de la isla, humildad a la vida, por vivir de caminar siete revueltas, pastor de acción, el huerto y misericordia, prendimiento del parque, gran poder avanzar, Veracruz y afligido el Cristo, el perdón a la casería, Santo Entierro del Carmen, tú tienes un barrio que te arropa, te venera y te adora. Que te llevas en banda con poesía y saeta, intenta atenuar tus heridas abrotadas y ensangrentadas. Avante y a toda vela, con sus nazareos de volado. El galeón ya navega con su Cristo maniatado, creado por Vicente Tena por su barco de lado. Avante y a toda vela, avanza el flagrado, por su barrio que espera con andares elegantes. Avante y a toda vela, por sus calles tan señeras. El galeón ya atraviesa su barrio con poderío, como si los mares estuviera en este misterio sombrío. Avanti a toda vela, por sus calles marineras, con su gente que le espera. La narragura y almirante Cervera, y por primera vez Juan de Mariana pasar, la típica de la rama, antes de su barrio de entrar, en donde la agrupación interpretará sobre y marchas de bandera, con los que los cargadores demostrarán su orgullo de cargar a su Cristo para su dolor aliviado. Avanti a toda vela, y desde alto mar el aroma tan peculiar que representa a nuestra ciudad.
abierto arena para adentraros de verdad en su barrio tan singular, desde el principio hasta el final. Con refrán en saeta, redactada y cantada, por personas cautivadas por tu intensa y misericordiosa mirada. Tu galeón ya te lleva a San Servando, con sus balcones adornados, con un paso compasado, poco a poco, avanza el Cristo atado. Avanti a toda vela de camino a San Nicolás, con un provecho acusado para San Francisco continuar. Para que los marineros de la carga, San Pedro Apóstol, sigan remando, inéditas y en este nuevo caminar. Llegados a este momento, uno de tus hermanos, fiel devoto, te ora y te cerrar una poesía orquestada con sus palabras como alegado. Expone su creación que le ha dedicado a su Cristo, el flagelado, y que este año le ha dedicado por la pérdida de un ser amado, al cual tú con esto lo has asombrado, de ahí para mí su especial significado. San Pedro Apóstol atravesado se encamina para surcar el callejón del que fue su capataz, Neve Camil, con su quieto lado. Con pasitos cortos y meseros, interminables, elegantes y acusados, para ir llegando a tu lado, al final de la travesía, junto a su madre que se ha contado, que te ha contado cada pasito que has dado, para hacerte compañía. Y en la plaza iglesia guardando, tu galeón se encuentra esperando el encuentro tan deseado de su madre y su hijo entregado a su pueblo asombrado, esperará otro año ansiado. He dicho. Con tradición también de la imagen que hoy produce el cartel,
publicitar a José Luis Cardoso, que hablaba el presentador de que evoca recuerdos, aunque ya tenemos algunos años, yo sé que soy joven, cuando uno le ha visto la columna de boca como se iniciaba la Semana Santa, ¿verdad? Porque no todos, pues vamos, ya algunos hemos conocido como la ciudad autocita, como se abría el domingo de Ramos, se abría con ese tipo de visto de la columna, que después iba a Medina Celi, y algunos no se acordaba de eso, Medina Celi no procesó para el lunes, sino procesaba el domingo que es de la boca. Y como detrás iba Dávila, el grande de la Dávila, con ese manto de flores bordadas por la familia Isleña, que era uno de los pocos palios que desfilaba por la isla. Yo desde entonces no recuerdo más su presencia en relación y el palio de Dolores de Nazareno, que después lo aproximaba por la Virgen, porque hacía el cambio, y el muerto no llevaba palio, porque el palio llevaba la isla. Tanto uno a buscar, cuando se habla de tradición, cuando se habla de género, de hablar de los clásicos, de buscar más bien. Yo recuerdo de esta hermandad. Mandar que pasaba por momentos duros. Recuerdo a alguien que se tuvo que quedar en la iglesia por no poder salir. Sin embargo, con la propia ciudad de San Fernando, no quisieron un momento duro. Supo de la verdad si hoy sus hermanos han hecho una hermandad pujante en su vida interna y en la calle. Y hablar de la mañana, hablar de casi 25 años, ya empieza a ser tradición, pero también empieza a ser la obligación de la mañana y de aquellos miembros que no desfallecer en este empeño. Ese documento gráfico que se hace, hablábamos el otro día con la Junta Directiva, ahí en el que ya no estaba José Cautelo, pero que hay que seguir manteniendo, porque son señas de la verdad, de la Semana Santa, y de ella, son señas además que dejaremos a nosotros sigan el planeamiento para que recuerden lo que ellos no pudieron vivir, pero lo vean en esa foto, en esa foto, en ese itinerario, porque ella tiene, y el itinerario se cambia. Lleva ese documento. Por tanto, a salir de la función, a contar con el apoyo de la autoridad del equipo y a esperar el nuevo para que conozca. Así que muchísimas gracias por este acto. El pueblo de San Fernando está esperando, a esos itinerarios que tenemos acá. Y voy a contar en una maldad de por ahí la cuarta rincón, que está cerca de una columna. Cuando yo vivía afuera, yo era el presentador. No había manera de hacerse con la arena, yo recuerdo que Juan que cuando guardaba el Salvador cuando yo venía de vacaciones, con la vacación de permiso, o Juan que lo tenía, está por ahí. Así que gracias Juan, porque gracias a ti tenemos muchos itinerarios de hecho. Hoy es sede de la arena, por lo cual sigue trabajando. Así que muchísimas gracias a todos en nombre de la Asociación de la Arena, muchísimas gracias por estar aquí y les esperamos para el próximo año que será el día 2 para la presentación del itinerario. Gracias.